Éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Buenos días a todos. Hoy 25 de junio del 2021, a nombre de la dirección, el personal docente y administrativo del Colegio de Bachilleres Plantel 10 San Marcos, por mi conducto, les da la más cordial bienvenida al curso virtual remedial y de nivelación semestre 2021. Nos complace contar con la presencia en esta ocasión del maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del Colegio de Bachilleres en el estado de Guerrero. Mucho gusto, licenciado. Gracias, maestro Rubén. Un gusto saludar a la comunidad del plantel 10 de San Marcos. Muchas gracias. También contamos con la grata presencia del licenciado Régulo Anaya Rodríguez, coordinador del Colegio de Bachilleres por Cooperación. Bienvenido, licenciado. Buenos días, gracias, presidente. Éxito. Gracias. Igualmente, con la gustosa presencia también de la maestra Aleida Montalbán Tacuba, directora académica del Colegio de Bachilleres en el estado de Guerrero. Muy buenos días, les saludo con mucho aprecio. Muchas gracias, licenciado Rubén. Gracias. De igual manera, el gusto de contar con la presencia de la licenciada Claudia Mariela Alarcón Albarrán, jefa del Departamento de Apoyo y Evaluación de la Práctica Docente. Gracias, nuevamente saludándolos y éxito a los jóvenes estudiantes. Muchas gracias. De igual forma, con la grata presencia de la doctora María de los Gozos Cano Guillén, delegada regional de la Costa Chica. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, licenciado Rubén, con el gusto de saludarles, con el afecto de siempre. Gracias. De igual manera, contamos con la anfitriona de este evento, la contadora Araceli Guadalupe López Velázquez, directora del plantel 10 de San Marcos. Gracias, Rubén. Buenos días a todos. Sin faltar también con la grata presencia del licenciado Pedro Pantoja López, subdirector académico del plantel 10 San Marcos. Bienvenido, licenciado. Gracias. Bienvenidos a todas y todos. Asimismo, contamos con la presencia y con mucho gusto lo recibimos a los directores y directoras de los diferentes planteles del Colegio de Bachilleres en la región de la Costa Chica. Bienvenidas, señoras y señores directores. De igual forma, contamos con la asistencia y presencia virtual de nuestros estimados docentes y trabajadores administrativos del plantel 10 San Marcos. Bienvenidos, compañeros. También nos acompañan de manera virtual los alumnos y padres de familia que en esta ocasión tendrán que estar ajustándose a este curso remedial virtual que en este programa está implementando nuestro director general. Bienvenidos padres de familia y alumnos en esta ocasión de evento virtual. Es sin duda que el 2020 y lo que va de este año, la pandemia ha marcado históricamente una tarea difícil para la humanidad. Y el sector educativo es una de las más que ha afectado considerablemente la enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Pero con el apoyo y esfuerzo de todos, hemos aprendido a utilizar nuevas herramientas y plataformas tecnológicas como estrategias para lograr los objetivos plasmados en los programas de estudio. Para ello, escucharemos a la contadora Guadalupe Araceli López Velázquez, directora del plantel 10 San Marcos, quien dará un mensaje de bienvenida a todos los presentes. Adelante, directora. Muy buenos días tengan todos. Le doy la bienvenida a nuestro director general, maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, a la maestra Leida Montalbán Tacuba, directora académica, a nuestra delegada María de los Gozos Cano Guillán de la región Costa Chica, a diferentes personalidades, jefes de diferentes departamentos de dirección general, les doy el cordial bienvenido. El Honorable Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero se ha distinguido por ser una institución de calidad educativa,
Desde el inicio de la pandemia, el director general, el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, nos ha brindado un constante apoyo en atención a los alumnos, en herramientas digitales, virtuales, para darle seguimiento a esta estación educativa, para brindarles una motivación a los alumnos, para seguir constante en ese trabajo virtual, semipresencial, en atención, para evitar la no deserción y motivarlos e invitarlos para que continúen con sus estudios. El día de hoy nos encontramos en un curso muy importante, que es el curso remedial de inmigración, que hoy día daba inicio el día 21 y conclusión el día 25, de que es el día de hoy. ¿Sí? Hemos logrado el esfuerzo trabajando en equipo con los docentes, administrativos, padres de familia y alumnos, motivándolos e invitándolos constantemente para que ellos continúen con sus estudios. Les extiendo las gracias a todo el equipo administrativo, docente, padres de familia y alumnos, que nos hemos enfocado a que estos alumnos continúen con sus estudios. Mas sin en cambio nos hemos encontrado con estas dificultades que hoy presentamos, que pensamos que era como un sueño, pero que es realidad. Esta pandemia que nos ha brindado retos difíciles, pero más sin en cambio de estas controversias, creo que hemos adquirido nuevos conocimientos, que son los virtuales. Hemos aprendido a aprender junto con... Tu micrófono, directora. Tu micro, por favor. Hemos adquirido junto con ellos nuevos conocimientos también virtuales y herramientas. Con las capacitaciones constantes que nos ha brindado el director general, pues hemos adquirido esos nuevos conocimientos. Hoy en día extiendo y motivo e invito a todo el alumnado para que no desista, para que continúe con sus estudios, motivándolos, invitándolos constantemente. Doy a la tarea y doy el agradecimiento, el trabajo en equipo que ha brindado el personal docente, administrativo, como padres de familia y los mismos alumnos buscando a sus compañeros, invitándolos a que se incorporen. Extiendo mis agradecimientos por el trabajo en equipo que hemos manifestado, hemos desarrollado durante ese tiempo, con todas las adversidades que nos han presentado hoy en día. Y a su vez... extiendo la felicitación a la alumna Cristina Ignacio, que el día de ayer fue en el concurso de pintura, perdón, es que no tengo su nombre completo, que logró obtener el primer lugar de región Costa Chica. A la alumna Belinda José López Carlón, segundo lugar en oratoria. Les extiendo la felicitación a esas alumnas. Y pues, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, contadora. Muchas gracias, directora, por su mensaje y participación. Y qué bueno que hace referencia el primero y segundo lugar que el día de ayer ocuparon nuestros alumnos en el plantel 10. Y que, pues, desde aquí les mandamos una felicitación a ellos y a sus padres y, lógicamente, también a sus asesores. Muchas gracias. Quiero decirles también que contamos con la grata presencia de nuestro gran amigo, el licenciado Régulo Anaya, perdón, el licenciado Nicolás Castillo, perdón. Nuestro amigo, el licenciado Nicolás Castillo, jefe del departamento del Colegio de Bachilleres en el estado de Guerrero. Bienvenido, licenciado Nicolás. Gracias, licenciado, con mucho gusto. Felicidades. Gracias. El gobierno federal y el gobierno estatal, representado por el maestro Héctor Astudillo Flores y en coordinación con todas las autoridades educativas de los diferentes niveles y en especial con el Colegio de Bachilleres de Guerrero, dirigido por el maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, han tenido la gran preocupación en apoyar con las diferentes plataformas y herramientas de la tecnología para que los maestros y alumnos puedan hacer frente a la continuidad de la enseñanza-aprendizaje desde sus hogares y lograr que los jóvenes puedan continuar con sus estudios de nivel medio superior, haciendo esfuerzos considerables
para que la educación no se detenga y que ninguno se quede rezagado, sino hasta que terminen con sus estudios de bachillerato. Porque el mejor deseo de todos los que laboramos en esta noble institución es que los jóvenes tengan las herramientas básicas del conocimiento para abrirse paso en la vida como buenos hijos y personas de bien para la sociedad, pero sobre todo para que sean emprendedores y triunfadores en su propia profesión. Cedo el micrófono al licenciado Pedro Pantoja López, subdirector académico del plantel 10 San Marcos, quien explicará ampliamente los objetivos y alcances obtenidos durante esta semana de curso remedial y nivelación del semestre 2021-1 en beneficio de nuestros alumnos. Adelante, licenciado Pedro. Gracias, licenciado. Buenos días a todos. Bienvenidos a este evento virtual del curso remedial y de nivelación de alumnos que carecen de conectividad, alumnos reprobados que deseen mejorar promedios o no fueron localizados del Colegio de Bachilleres del plantel 10 San Marcos. Con el permiso de los presentes, les informo que para este importante evento, este importante curso, se implementaron acciones académicas con el propósito de mejorar calificaciones. Me voy a permitir presentar algunas imágenes y diapositivas sobre el plan de trabajo para este curso. Se llevó a cabo una reunión de consejo técnico donde se acordó llevar a cabo el trabajo conjunto entre directivos, docentes y administrativos. Se detectaron alumnos con problemas de reprobación y alumnos no localizados. Se buscaron estrategias para darles la oportunidad a aquellos alumnos con problemas que por diversos factores no tuvieron la forma de conectarse en sus clases virtuales. En este curso, la finalidad es atender a aquellos alumnos que no cuentan con herramientas digitales y de esta forma lograr que nadie se quede sin atención y concluyan sus estudios de nivel medio superior. La forma en cómo se está trabajando este curso estamos llevando a través de la plataforma WhatsApp, el Zoom, repositorios didácticos. Licenciado Pedro, por favor, un aparato que tenga ahí a su lado, que tenga prendido el micrófono, ¿lo pueden apagar, por favor? Porque se oye mucho eco. Gracias. ¿Y me escuchan, no? Muy bien, gracias, director. De esta manera se está trabajando. El curso remedial y de nivelación que se está llevando a cabo desde el día 21 al 25 de junio del presente. En el plantel 10 San Marcos tenemos a 4 docentes que están llevando ahorita el curso. El ingeniero Jorge Luis Cortés Chávez lo está llevando a cabo de manera virtual en plataforma WhatsApp. El maestro está llevando el horario de lunes a viernes de 8 de la mañana. Un total de alumnos de 71 alumnos del segundo semestre. El ingeniero Leobardo Martínez Rodríguez está llevando a cabo el curso de nivelación semipresencial de lunes a viernes a las 9 de la mañana. El otro grupo lo está llevando a las 11 de la mañana. La doctora Yadira Betancourt está llevando el curso semipresencial de lunes a viernes con el segundo semestre a las 10 de la mañana.
de lunes a viernes con el cuarto semestre a las 11 de la mañana y el sexto semestre de lunes a viernes a las 12 horas. Licenciado Ángel Iván Baena Jiménez está llevando también de lunes a viernes de 8 de la mañana. Presentamos ahí las imágenes. En donde están llevando a cabo sus cursos. Ingeniero Omar, si me puedes ayudar en las imágenes, por favor. Ahí vemos el ingeniero Jorge presentando sus evidencias en la asignatura de matemáticas. La siguiente. El ingeniero Leobardo Martínez. Matemática 4 y cálculo diferencial. Lo estamos llevando con todos los protocolos de salud. Igual presencial, semipresencial. La doctora Yadira también nos está llevando a cabo de manera semipresencial con la asignatura de Ética 2, Biología 2, Ciencia de la Salud 2 y Psicología. El maestro Iván, Ángel Iván Baena Jiménez, con Química 2, Biología 2. Son las imágenes que estamos presentando en esta diapositiva. De esta forma se está trabajando en el plantel 10 San Marcos, del cual doy un reconocimiento a todas y todos mis compañeros docentes y administrativos por el gran esfuerzo en el trabajo desde sus trincheras. De esta forma, seguir brindando una atención y educación de calidad. Sean bienvenidos todas y todos. Muchas gracias. Gracias, subdirector. Gracias, licenciado Pedro, por su participación. Contamos con la presencia en este gran evento con la licenciada Sergio Marín, jefa del Departamento del Colegio de Bachilleres en el Estado de Guerrero. Bienvenida, licenciada Sergio. Gracias, licenciado. Buenos días. Éxito para todos. Muchas gracias. La pandemia que estamos atravesando ha traído mucho desequilibrio en todos los sectores que ha conmovido a todos a reflexionar desde el interior de la familia y hasta el exterior con nuestros conciudadanos para cuidarnos unos a otros y mantener las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud. Preocupado por esta situación, y pensando en sus compañeros que por diferentes motivos se ausentaron en las clases virtuales y no tuvieron a su alcance las diferentes plataformas y herramientas tecnológicas para aprobar las materias y aumentar su calificación en este semestre, viene el joven Faustino Martínez Ramírez, alumno del grupo 601, quien dará un mensaje de ánimo y reflexión a todos sus compañeros y principalmente para los que próximamente van a egresar en este plantel. Escuchémoslo con mucha atención. Adelante, Faustino. Gracias, maestro. Bueno, lo que voy a decir es estas palabras de motivación. Es cuando hay una tormenta y los pájaros se esconden, pero las águilas vuelan. Son palabras de Mahatma Gandhi. Mi nombre es Faustino Martínez Ramírez, soy estudiante de sexto semestre del grupo 601 de la Comunidad del Carmen, municipio de San Marcos, Guerrero. Buenos días a todos. Cámara, Faustino, por favor, prende tu cámara. Ay, perdón, no, creo que la tenía encendida. Sí, la tengo encendida. O se apaga. Ya se ve perfecto. ¿Sí se ve? No, ya no. Ya no se ve. Ya se ve. Ya se ve, Faustino. Una disculpa. Te escuchamos. Está bien. Buenos días a todos los presentes. Maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero.
personalidades que nos acompañan, directora académica, directora delegada de la Costa Chica, directivos, docentes, administrativos y alumnos del plantel 10 San Marcos. A ver su cámara, Faustino, por favor. ¿Es en serio que se apaga? Listo ya. Sí, me parece que está encendida. Ahí te ves. Bueno, una disculpa, no sé qué. No sé si será señal o algo así. Y adelante. Agradecemos de manera especial esta iniciativa de apoyo a los estudiantes que por algún motivo no logramos participar en la estrategia Aprende en Casa. Para nosotros es muy importante saber que no estamos solos en el proceso y que usted está interesado en que no aumente los índices de reprobación, de ausentismo y deserción. Muchas gracias. Y creo que es el momento oportuno para agradecerle por la remodelación que se está llevando a cabo en el plantel. Darío. Contemos con su presencia muy pronto. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Faustino. Muy bien. Muchas gracias a este alumno valiente y joven, pero muy sincero, por esa corta expresión, pero con mucho aliento para sus compañeros. Gracias, Faustino. Al mismo tiempo, yo les ofrezco a todos una disculpa por el tiempo que está, pues, trascendiendo en este momento desde la madrugada aquí en San Marcos por una tormenta tropical. Aparentemente es un ciclón o huracán, no sabemos. Y todas las fallas de origen que siguen ocasionando esta transmisión, pues, nos lleva a tener ciertos problemas de transmisión. Pero, sin embargo, con gusto estamos cumpliendo con esta importante labor que implementa el director maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo. Continuamos, y es para mí y todo el personal de nuestro plantel transmitirles y compartirles el video promocional del 37 aniversario de la fundación del Colegio de Bachilleres. Los dejamos con este bonito video y esperemos que lo gocemos y nos entusiasmemos por todos estos años que han trascendido y que en esta ocasión el maestro Fermín le da una vez más impulso a nuestra institución. Y como hace un rato lo dijo el muchacho Faustino, gracias por la remodelación de nuestro plantel y muchos planteles, el cual le da mayor realce al plantel 10. Los dejamos con este video, ojalá y lo sigan disfrutando. A ver si el licenciado Dionisio nos apoya con el video. Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos la manera de vencer la insipidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, apuntando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a juntar un café. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes.
pensar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido a aplaudir a tu ventana, me dan ganas de llorar al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio. Solo queda un poco más, volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá mi puerta al empezar la primavera y la tuya que el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da pendiente nuestro hogar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da pendiente nuestro hogar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Bueno, pues gracias a esta bonita interpretación que nos envían en este momento y que de alguna manera había anunciado. Sin embargo, en el transcurso de esta mañana se hicieron algunos ajustes en el programa y bueno, efectivamente esta participación fue tan agradable con la melodía de un nuevo proyecto de la Orquesta Juvenil del Colegio de Bachilleres, impulsado por el director general, acompañado efectivamente por el grupo coral, con la voz principal de la alumna que acabamos de escuchar, Andrea Abigail Diego Rentería, del plantel 32, Adolfo Ruiz Cortines, de la delegación y región Acapulco. Y la canción fue titulada Volveremos a Brindar. Muy bonita interpretación y agradecemos nuevamente el impulso que le está dando el director general a esta orquesta y esta solista destacada del plantel 32. Muchísimas gracias, reitero una disculpa, pero no sin antes queremos decirles que valoramos y reconocemos el significativo apoyo e impulso que recibimos del gobernador del estado de Guerrero, maestro Héctor Astudillo Flores, y del maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, multimencionado en todo este tiempo que ha estado al frente de la institución, a quienes pues han sido pilares importantes para hacer frente a esta pandemia del COVID-19, del cual poco a poco estamos superando. También reconocemos el gran esfuerzo que han hecho los padres de familia en apoyar a sus hijos para que reciban sus clases desde sus casas con las nobles y humildes herramientas tecnológicas que tienen a su alcance. Es momento de escuchar el mensaje hacia toda la comunidad educativa que nos ve a través de las diferentes plataformas informativas. Me refiero al maestro Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, director general del Colegio de Bachilleres. Lo escuchamos, maestro.
Muchas gracias, maestro Rubén Rodríguez. Sin dudarlo, mi reconocimiento también por esta espléndida conducción de esta sesión de acompañamiento de este importante curso remedial y de nivelación. Con ese afecto también saludo a las maestras y a los maestros que nos acompañan, a los jóvenes estudiantes, desde luego a la delegada de la región Costa Chica, la doctora María de los Gozos Cano Guillén, y a la directora Araceli Guadalupe López y al subdirector Pedro Pantoja López del plantel 10 de San Marcos. Les entrego a todas y a todos el saludo cordial y afectuoso del gobernador Héctor Astudillo Flores y de mi parte. Estos 15 meses han sido meses de retos, de desafíos históricos, ya lo explicaba bien el maestro Rubén Rodríguez Chin, el licenciado Rubén. Meses de retos y desafíos históricos por la pandemia del COVID-19, que el Colegio de Bachilleres ha podido convertir también en meses, en espacios de oportunidad, de renovación, de cambio, de transformación, y de búsqueda de las alternativas y de los espacios para la continuidad de los aprendizajes. Por ello, también les expreso en esta oportunidad mi más amplio reconocimiento por estarnos ayudando en este tiempo, a lo largo de estos 15 meses de la pandemia del COVID-19, primero a que la educación no se interrumpiera, a que la educación no se detuviera en el Colegio de Bachilleres, segundo, a que se garantizara la continuidad de la educación con ello y también el derecho humano a la juventud de recibir educación. Y por otro lado, también gracias porque nos han estado ayudando, como aquí se comentó en las distintas intervenciones. Por cierto, saludo y felicito al joven Faustino Martínez Ramírez por haber hecho esta disertación, este mensaje a nombre de sus compañeros. Lo hizo muy bien, y eso habla también de la preparación que están recibiendo los jóvenes estudiantes del Colegio de Bachilleres en el plantel 10 de San Marcos. Muchas gracias, Faustino Martínez Ramírez. Como él lo dijo y como lo expresaron también en este momento, gracias por estarnos ayudando con distintas acciones y estrategias para que nadie se quede atrás, ningún joven se quede rezagado en relación con los que pudieran ir más adelante, y el esfuerzo que hemos venido haciendo todos porque pues ningún joven deje de estudiar, porque ningún joven deje la escuela. Y en esta oportunidad reitero que vale la pena seguir hablando con los jóvenes, seguir hablando con los padres de familia. Por la pandemia, algunos tuvieron que ayudar a sus padres en el campo, otros buscar alguna oportunidad de empleo para llevar ingresos a sus casas, pero ese es un ingreso, la verdad, que no debe de sustituir lo más importante que tienen ustedes que recibir, jóvenes estudiantes a su edad, que son los aprendizajes y la preparación. Quien deja de estudiar, el 8 de cada 10 de los muchachos que dejan de estudiar la preparatoria, al paso de los años se arrepienten de haber dejado de estudiar. Y también, desde luego, quien deja de estudiar, lo único que gana y reproduce es el círculo de la desigualdad. Es el círculo que conocemos de la pobreza. La verdad es que la educación les dota a ustedes de las herramientas con las cuales pueden ustedes hacerle frente con éxito a cualquier reto. Les dota a ustedes la educación de las herramientas para transformar cualquier realidad adversa. La educación, jóvenes estudiantes, no se les olvide, empodera, da
poder. Y la mejor decisión que pueden hacer ustedes es no dejar de estudiar. Y desde luego, para los que se fueron al campo a ayudar a sus papás, para los que no veían atractivo el trabajo a distancia, virtual, en línea, es tiempo de regresar al esfuerzo educativo y desde luego es tiempo de retomar las tareas de su educación y de su formación. Con esto, reitero mi reconocimiento porque nos han estado ayudando, buscando que ningún joven se quede atrás y también ningún joven deje de estudiar la escuela, ningún joven se quede afuera. Estamos terminando el semestre 2021-1 de manera muy intensa, la semana pasada con las evaluaciones semestrales, esta semana con este importante esfuerzo que estamos realizando en buena parte de los planteles del Colegio de Bachilleres de Guerrero y aquí en la Costa Chica y en el plantel 10 de San Marcos. Muchas gracias a los maestros que están ayudando y que mencionaron aquí, el subdirector Pantoja y la subdirectora Araceli con el curso remedial y de nivelación. También felicidades por los logros que obtuvieron en el encuentro cultural y deportivo regional que se ha venido realizando aún en medio del COVID-19. Desde el lunes 21 al día de hoy, viernes 25, en las 7 regiones del estado de Guerrero, preferentemente virtual y en línea, y en algunos de los casos también, desde luego, con mucho cuidado y con mucha precaución, de manera presencial. Hace unos minutos saludé a la comunidad educativa de la región de la Costa Grande, quienes iniciaron hoy el encuentro deportivo regional, con una también muy bonita inauguración, y a partir de ayer ha iniciado también el periodo de los exámenes y de las evaluaciones extraordinarias. Vamos a entrar ya. Les comparto la satisfacción de que ayer inicié a firmar los primeros certificados de esta generación, de la generación 2018-2021. Con esto lo que les platico es que hemos iniciado pues todos ya administrativa y académicamente el proceso de certificación de la generación 2018-2021 y está muy avanzada la organización de las ceremonias de graduación de esta que es la generación COVID-19. Vamos a entrar al proceso de análisis de unos documentos que le pido a la directora académica que hoy, sin falta, a más tardar, envíe ya a los delegados y a los planteles para entrar al análisis de la guía general para el regreso a las escuelas de educación media superior que nos envió la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública y el acuerdo para la instalación de la Comisión Estatal para el inicio del ciclo escolar 2021-2022 a efecto de ir avanzando en el enriquecimiento de las acciones y estrategias, pero también en el consenso y la posible organización que se requerirá para tratar de tener un retorno gradual, escalonado, prudente, responsable y sobre todo un retorno seguro a las escuelas como nos está solicitando el gobierno federal y desde luego el gobierno del Estado. No podríamos haber terminado este semestre si no ampliamos y si no ampliábamos las oportunidades para que los muchachos que no se conectan porque no tienen internet, para que los muchachos que no se conectan porque no tienen equipo de cómputo, para los muchachos que no entregan suficientes trabajos, pudieran tener también una nueva oportunidad esta semana, pues de tratar de nivelarse, de regularizarse, de ponerle un poco de remedio al rezago, de ponerle algún remedio a la deficiencia en la posible generación de los aprendizajes. También un espacio de oportunidad para los muchachos que ya se van, que terminan el sexto semestre y que necesitaban también reforzar los aprendizajes básicos y esenciales
de cara a, pues, al examen que algunos, espero una buena parte, vaya a presentar en su ingreso a la educación superior. Para aquellos que deseaban mejorar calificaciones y también un espacio y oportunidad esta semana para los jóvenes que tuvieran alguna materia reprobada. Es hora de seguir poniendo y poner la enseñanza y el aprendizaje en el centro de la recuperación y de la reconstrucción de la educación. Como lo hicimos en agosto y en enero, en los dos cursos remediales de nivelación que se hicieron el año pasado y en el inicio de este año, hoy también, la semana anterior a esta, del 21 al 25 de junio, se envió una circular donde volvíamos a compartir las ligas, los vínculos electrónicos que pudieran servirles de apoyo al esfuerzo de las maestras y los maestros y de los estudiantes. Las guías didácticas extraordinarias de los programas de estudio del segundo, del cuarto y sexto semestre, un vínculo ahí que seguramente ustedes ya no lo necesitan, pero lo compartimos en el principio del curso remedial que realizamos por primera vez y antes del mismo, de cómo planear y llevar a cabo una sesión virtual, vínculos electrónicos de libros y revistas de consulta para los estudiantes, en búsqueda de los aprendizajes mínimos de las unidades de aprendizaje, el vínculo electrónico de la página Jóvenes en Casa, el vínculo de nuestro repositorio didáctico y dos cursos que también hemos venido compartiendo con ustedes en los ejercicios anteriores, el de transversalidad y el de ejes transversales e interdisciplinarios. Al darles las gracias por todo el trabajo que se ha venido haciendo, también vuelvo a reiterar, sobre todo a los jóvenes estudiantes, que si la educación es futuro, no se les olvide que entonces la ausencia de educación es pasado. Y por ello necesitamos seguir haciendo muchas cosas juntos, jóvenes estudiantes, con apoyo de sus padres, de sus maestras y de sus maestros, de sus directivos, de la delegada María de los Gozos Cano Guillén en la Costa Chica, seguir haciendo muchas cosas para ayudarles a salvar el futuro de su generación. Haciendo todo como lo hemos venido haciendo porque ustedes puedan salir lo mejor preparados posibles. No se les olvide que la educación es una vía mejor que cualquier otra vía, es un camino mejor que cualquier otro camino para lograr que ustedes sean mejores personas, mejores ciudadanos y mejores hijos. Síganle echando muchas ganas, gracias por su trabajo, sigan cuidándose, sigamos. Y como pide el gobernador, cuidemos a la familia y que Dios les bendiga. Un gusto ver a, una vez más a la doctora Yadira Hernández, quien gracias a Dios pues está con nosotros y pudo librar esta grave pandemia del COVID-19. Nuestro abrazo a la distancia, estimada doctora Yadira Hernández. Y con este abrazo a la distancia también, mi saludo afectuoso a toda la comunidad educativa del plantel 10 de San Marcos. Tengo muchas ganas, como me invitó Faustino, de estar por allá de manera presencial. Nos estamos perdiendo el calor de la Costa Chica y el calor humano, claro, no en esta temporada de la tormenta que anda por ahí cerca, pero del calor humano y del calor... el calor ambiental de la Costa Chica. Y desde luego unos sabrosos cocos ahí de las hermosas palmeras de San Marcos y de la Costa Grande. Gracias al gobernador porque también nos autorizó entre varios de los planteles que se hicieran intervenciones físicas de rehabilitación en el plantel 10 de San Marcos, que están quedando muy bien. Y también pues felicidades por esa cancha que les quedó también muy bien. Ya
me reclamaron sus compañeros de Ayutla, el maestro de educación física de Ayutla, dice, oiga, me mandó una foto el maestro de San Marcos que les dejó a usted su cancha, y el gobernador les dejó su cancha muy bonita ahí en San Marcos, ya queremos una igual en Ayutla, ¿no? Entonces, pues felicidades, porque pues fueron la puerta de inicio de los planteles de la Costa Chica, ¿no? Y espero que pronto también se pueda extender al resto de planteles. Un gusto saludarlos. Gracias por su trabajo y gracias por su compromiso. Gracias, maestro César, gracias, maestro Rubén, Yadira, joven Faustino, felicidades, José Ángel también, gracias, Carla, qué bueno que están aquí, Agustina Lorenzo, Ana Cristina, gracias a Wendy Cortés, Carlos Zamora, Omar Heredia, ingeniero Guillermo Lozano, y desde luego también gracias a los demás compañeros que nos están, José Ángel, Wendy Cortés Gutiérrez, ya mencioné a Omar, a Carlos Alexis, Leiby Elena Reducindo, y también al plantel 9A que solidaria, de Guajintepec, que solidariamente nos está acompañando. Un gusto saludarlos, Dios les bendiga, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, maestro Fermín. Gracias por su amplio y sustantivo mensaje a toda la comunidad educativa. Desde aquí de este estudio, le enviamos nuestros más amplios reconocimientos. Muchas gracias. Bien, como hace un rato hicimos unos ajustes y les hice un comentario ya en su momento, ahora sí nos da un gusto, un gustazo para el personal también que nos está acompañando en esta transmisión, compartirles el video promocional del 37 aniversario de la fundación del Colegio de Bachilleres, y que creo aún más enfático será este video con los arreglos que en esta ocasión le dio nuestro director general, maestro Fermín. Adelante con este video. ...37 años aportando al futuro una educación de excelencia, preparando para continuar estudios superiores, con una capacitación para el trabajo, con los más altos valores de la ciencia, la cultura y el deporte, y enfrentar con éxito retos y desafíos de la vida. Somos ahora 116 planteles, somos casi 30.000 alumnos. La riqueza más grande son las personas que aquí laboramos y nuestros alumnos. En la crisis por el COVID-19, con gran capacidad de innovación y creatividad, el Colegio de Bachilleres ha garantizado que la educación no se detenga y nadie se quede atrás. Hay que cuidarnos para reencontrarnos pronto en nuestras aulas, laboratorios y canchas deportivas, y con nuestras emociones y afectos. Celebremos desde casa y sigamos trabajando para que vivan con nosotros las experiencias más importantes de sus vidas y seguir sintiéndonos por siempre y para siempre orgullosamente bachilleres. Al cumplir 37 años, expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas por el COVID-19. Reconocemos la vocación, el compromiso y la gran capacidad de transformación y adaptación de toda la comunidad educativa del Colegio de Bachilleres para garantizar, aún en tiempos de una grave crisis de salud, el derecho de la juventud a una educación de excelencia. Gracias al fundamental apoyo del gobernador Héctor Astudillo Flores y a la gran contribución de todas y todos ustedes para el relanzamiento de nuestra querida institución. ¡Feliz 37 aniversario! Quiero felicitar a todo el personal, a todo el equipo de maestros, de administrativos, pero también a todos los alumnos en este momento, en la gran cantidad de planteles que tenemos en el estado, en todas las regiones. El gobernador reconoce a esta institución, al Colegio de Bachilleres, como una institución que es un pilar para formar a un mejor guerrero. Muchas gracias. Bien, pues ahí está ese espléndido video del 37 aniversario. Con todo gusto lo seguimos festejando. Pues es así como damos por concluido este programa del curso remedial y de nivelación del semestre 21-1, agradeciendo como siempre la asistencia y compañía de nuestras autoridades educativas, directores, subdirectores, maestras y maestros, trabajadores administrativos, padres de familia y alumnos que nos siguieron en esta transmisión virtual.
Gracias a todos, deseando a los alumnos que sigan superándose y lleven siempre en alto el nombre y el lema de nuestra institución educativa, la cual pido a todos, a micrófonos abiertos, decir a una sola voz, tres veces, el lema que todos ya sabemos. Orgullosamente, bachilleres. Orgullosamente, bachilleres. Orgullosamente, bachilleres. Claro que sí. Hasta la próxima.